Es que hace ya en realidad mucho tiempo que no tengo un diario impreso en las manos, salvo casi por casualidad. Los leo en su versión PDF, pero los leo en una pantalla, que puede ser de ordenador, que puede ser de tablet o que puede ser incluso de teléfono móvil, aunque parezca mentira, también llego a leer el PDF en el teléfono móvil.